Antes no tenía ni pa' una tenía, ahora salgo bonito, flow William Levy, ustedes están molidos, siempre andan en la... Oye, llegamos, oye, ya llegó Robert Zona Under por aquí, por Zona Under TV Show, la aplicación completamente gratis. Oye, hoy tenemos un panita bien especial, hemos estado por entrevistarle varias veces, pero siempre pasaba algo, no sé qué carajo era. Pero ya está aquí con nosotros, Eliezer, ¿qué es la que hay, Eliezer? Dímelo, estamos activos, bueno, Zona Under, ya tú sabes. Oye, el que no conoce a Eliezer ya había hecho un par de temitas. ¿Nos puedes mencionar alguno con los que hiciste? Sí, tuve el placer de colaborar con Randy Nota Loca, Pacho Cirilo, Gotay, Eloy, y etcétera, un par de artistas del género durísimo. Oye, Eliezer, antes de que entremos de hablar del nuevo tema, vamos a hablar un poquito, ¿por qué tú detuviste tu carrera? Porque tú diste bien duro con esos temitas que habías hecho y de momento, pues, ¡pum!, se desapareció Eliezer. Siento que fue una mejor decisión que hice para poder, en verdad, recuperar quién yo era, en verdad. O sea, de verdad, necesitaba ese break, necesitaba ese tiempo, poder dedicar más tiempo con mi familia, ¿sabes? Y dedicarle más tiempo en que reconocerme más yo mismo. Y creo que fue lo mejor. Súper, porque por ahí había muchas personas preguntando por Eliezer, ¿dónde está Eliezer? ¿Dónde está Eliezer? Porque eso fue repentino. Eso fue sí. como yo. Cuando yo estaba en el tope de mi carrera, ¡pum!, se desapareció Robert y nadie sabía de Robert. Y es que uno pues pasan algunas situaciones familiares o personales o whatever, sí. Y uno quiere tener su propio espacio y estar, tú sabes, como dices tú, conocerse uno mismo un poquito más y estar más con la familia. Sí, cogerse un break, cogerse un break, tú sabes, un break, porque si de vez en cuando tienes que cogerte un break. ¿Y tú crees que ese break, ¿cuánto estuviste fuera? ¿Como 2, 3 años, 4 años? ¿Cuánto estuviste? Yo paré de hacer música para el 2014. Paré, no quería hacer música. Eso ya va, pito ya. Bastante. ¿Y tú crees que ese tiempo, ese periodo que tuviste detenido, tuviste break, te afecta a hoy en día con lo que vas a hacer? Acuérdate que todo ha cambiado, brother. Todo ha cambiado. Ahora es tecnología, ahora es todo por las redes sociales. ¿Tú crees que te afecte en tu nuevo comienzo? Bueno, creo que no, porque que me ayudó mucho, me ayudó muchísimo en cambiar todo, dejar el ego, ser yo, no correr, ¿sabes? Tienes que ser, no, sé tú mismo, ¿sabes? Y en verdad que creo que fue lo mejor que me pasó, ¿me entiendes? Fue lo mejor que me pasó en mi carrera, para poder coger más entendimiento de la música y tú sabes, ponerme para la vuelta. Súper, papá, porque mira, encontraste tú mismo, encontraste tu propio ser, ¿no? Tu propia imagen. Entonces, ¿decides retomar la carrera hace cuánto? ¿Dos años? Sí, para el 2020, no, 2019, casi terminando el 2019, cuando ahí entró la pandemia, ahí fue que yo volví de nuevo, en querer volver a hacer la música, ¿sabes? Ponerme otra vez para la música, serio, otra vez. Oye, básicamente, la gente dirá, este Robert siempre dice mierdas y cosas, pero básicamente te pasó igual que a mí. Yo decido retomar mi carrera y entonces pues llevaba ya como, ahora van 2 años y medio con lo de la aplicación, y cuando trato de retomar la carrera de nuevo, que hago el app y la plataforma, pasa lo de la pandemia. Entonces ahí como que todo se detiene de nuevo, como una, y uno dice, coño, no podemos arrancar. ¿Y qué hiciste en ese tiempo de la pandemia? En verdad, pasaron muchas cosas de lo de la pandemia, pero a la misma vez fue una de las mejores cosas también para mí, ¿sabes? Personalmente para mí, porque pude dedicarme más tiempo, ¿sabes? Enfocarme más en querer de que voy a sacar música diferente, voy a sacar un sonido distinto a todo el mundo. Para mí fue, ¿sabes? Yo creo que para todos nosotros fue una prueba, ¿me entiendes? Pero a la misma vez, pues, gracias a Dios, tú sabes, pudimos volver de nuevo a un poquito a la normalidad, ¿me entiendes?
Mira, dale. Eliezer, y esas personas que estuvieron contigo cuando tú estabas pegado y sonando y pues estabas en tu boom, en tu peak, esas personas, sí, cuando tú te desapareciste, ¿te llamaban, preocupaban, ¿sabes? ¿Se preocupaban por ti o qué? Eran pocos. Ok, so, el único que en verdad, ¿sabes? Mis hijos, mi familia, ¿me entiendes? Y la gente que yo en verdad considero mío personal, y especialmente también Aya, que es uno de los míos, ese mismo del amigo, ese mismo hermanito, y él fue uno de los que me dijo, mira, vamos a ponernos otra vez para la música, vamos a abrir el estudio en tu casa. Y yo lo miré como que, tú estás loco, y me dijo, vamos a abrir el estudio en tu casa. Y ahí fue que todo fluyó, en verdad, que él tuvo que ver también parte de eso, y también Gringo, Terry, que es de los míos también. Pero espérate, ¿Gringo de Virrati Gringo o otro que se llama? No, otro gringo, Terry. Sí, porque el gringo es un sucio. oye, porque así pasa, siempre pasa, cuando tú estás ahí, pum, en el boom y en tu pick, todo el mundo, no, que lo que necesite, que gracias por ayudarme, que aquí estoy para los tíos, y cuando en realidad tú necesitas, nadie te llama. Es que yo te digo, ahí es que tú sabes quiénes son tus verdaderos amigos. Oye, porque ahí es que en verdad tú sabes quiénes son. Porque la gente se cree que es para monetar. Mira, es a veces una llamadita que tú le hagas a la persona, lo hace sentir bien, tú sabes. Vuelve como uno y dice, coño, este está ahí para mí, ¿te entiendes? Porque no es dinero, pues la gente cree que es dinero, no es dinero, brother. Mira, una llamadita, ¿cómo te sientes, Eliezer? Que en verdad a veces Dios, yo creo mucho en Dios, y yo creo que a veces Dios hace las cosas por una razón. Dios todo tiene el control de todos nosotros, y a veces Dios hace las cosas por una razón, ¿me entiendes? A veces Él te saca cosas que sabe que te van a hacer volver a caer, o sabe que va a dañar el fruto, ¿me entiendes? O Dios lo aleja de ti. Es que yo siempre he dicho, la gente me ve que yo siempre luzco bien rudo, pero siempre Dios está en mi corazón, y yo cuento con Dios primero, ¿me entiendes? Y después mi familia, y entonces vamos por encima, ¿me entiendes? Porque como tú dices, Dios tiene un propósito para todo. Yo no lo entendía así hace mucho tiempo atrás tampoco, porque cuando yo estaba, siempre he creído en Dios, pero no pensaba como ahora. ¿Me está entendiendo? Yo ya estoy viejito, tú sabes, ya estoy viejito, pero que es como tú dices, a veces el tiempo solo hace que uno se encuentre uno mismo y haga más contacto. Y uno madure sabe, y eso mismo, que tenga más contacto y sabe que tenga ese tiempo de reconocerse que estuvo mal, estuvo bien, ¿me entiendes? Y dedicarle también, reencontrarse con Dios también, ¿me entiendes? Sabe que Dios siempre tiene el control de todos nosotros, y Dios conoce nuestros corazones. Eso es muy importante, Eliezer, eso es muy importante que tú digas eso, porque esta entrevista la ve chamaquito, y tú sabes, chamaquito que están subiendo ahora mismo. Porque mira, conozco personas y amigos, y no voy a decir quiénes son, pero que solamente se acuerdan de Dios cuando están jodidos, cuando necesitan. Ay, Dios mío, esto, Dios mío, lo otro. Y no es que yo sea el más católico, ni el más cristiano, ni nada de eso, pero siempre... Pero es una realidad. Mira, es una realidad. Siempre yo le daba gracias a Dios cuando yo me levanto y me acuesto, y a todas horas, porque la gente se cree que es solamente en la iglesia. Mira, no, este programa como que se ha ido diferente, yo me he ido diferente, porque yo siempre en mis programas soy un poquito charlatán. Yo en todo momento, cuando deseo, que estoy caminando, estoy en el carro, le doy gracias a Dios por todo, brother, por todo lo que nos rodea, por todo lo que está pasando. Y sin Dios, brother, en verdad que no podemos ir hacia adelante. Sin Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible, pero siempre tenemos que andar con Dios. Dios es el que encamina a todos nosotros. Y porque mira, desde antes yo siempre, pues, Dios y esto, pero no le daba como que el valor que en verdad Dios merece, en realidad. Y no es que, porque la gente dirá, ya lo dice Robert, que ese Robert es un cabrón, Robert es un rencoroso, Robert estilo otro, está bien, fine, lo acepto porque soy así. Y le pido perdón a Dios todos los días porque no he podido quitarme eso de encima de no ser rencoroso. Y le pido que me ayude con eso. Y eso es así, papá. Yo digo, amén. Es como digo, la gente a veces, pues, sabe, pueden juzgar y todo eso, pero el único que nos puede juzgar es Dios. ¿Sabes? Él es el único que puede decir, estás mal o estás bien, ¿me entiendes? So, si,
que no hable de ti es porque no estás haciendo las cosas bien. Mira, una pregunta que te voy a hacer, Eliezer, una pregunta, y tú eres más joven que yo. Este libertinaje que están proyectando hoy en día los artistas, ¿cómo tú lo ves? Porque para mis tiempos había libertinaje, sus cositas, lo otro, pero ahora está como que muy exagerado. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, es que como te digo, depende, porque cada cual tiene su creatividad. ¿Tú me entiendes? Es que yo creo que la música es un arte. So, tú sabes, uno es creativo a la manera de uno. ¿Tú me entiendes? ¿Tú crees que los artistas hacen eso solamente como por una para atraer diferentes clases de público, como una estrategia? Es como un balance. Es un balance porque algunos sí, algunos no. So, ¿me entiendes? Como que es all mixed up. ¿Sabes? Como un balance. Algunos lo hacen así, otros no. Pero también es para atraer más. Tú tienes hijos, correcto. Tú tienes hijos, correcto. Tres hijitos. Sí. Yo ahora mismo, en mi tiempo, pues en las canciones se hablaba malo, se hablaba de drogas, se hablaba del punto, se hablaba de todo. Pero yo escucho a la vez una canción, porque yo las escucho, no digo que no, tú sabes, pues, pero todo tiene su espacio, su momento, y donde tú vas en el medio de la carretera y oyes un bajo bien cabrón y si tu novia no te mama el culo. ¿Tú entiendes lo que dices? Sí. Coño, está demasiado, es como que algo muy fuerte. Está como que, yo entiendo lo que tú quieres decir ahora, está muy explícito, muy, ¿sabes? Pero es como yo digo, es que, ¿sabes? Yo creo que también está, no querer formar algo, pero yo creo que también está a través del equipo de trabajo. Tu equipo de trabajo es el que, ¿sabes? Tu equipo de trabajo son los que en verdad, y la disquera que tú estés firmado, ¿me entiendes? Si ellos te permiten eso, pues tú sabes. Pero hay otras disqueras y otro equipo de trabajo que son bien serios, ¿sabes? Como yo no, en verdad, yo soy bien comercial, lo que, ¿sabes? Mi música es súper comercial, ¿me entiendes? Trato de, por lo menos, ¿me entiendes? A veces se me zafa un cabrón, ¿me entiendes? Pero, pero trato de no mencionarlo mucho. Pero es que eso es algo normal en el vocabulario de puertorriqueño, un carajo, un puñeta, eso está fine. Es lo extravulgar que se están yendo. Y lo digo, no lo digo porque lo digan, porque, ¿sabes? Fine, eso es mierda. El problema es que ellos son un ejemplo para los chamaquitos que están creciendo hoy en día. ¿Me estás entendiendo? Mira, claro, Yankee pegó por muchos años. Daddy Yankee ha estado, tú sabes, rankeado y ha estado en el top one. Y él nunca ha cantado de esa clase de manera, ¿entiendes? Cada cual pues canta como quiere, pero creo que se le ha ido un poquito la mano. Sí, no, yo creo que también, ¿sabes? Estoy de acuerdo ahí contigo también. Es verdad lo que tú dices, que están como que muy descontrolados, como que quieren irse más explícito, ¿sabes? Está bien, tú lo puedes disfrazarlo un poco, pero quieren, tú sabes, entiende que esto con esto, ¿me entiendes? Que esto, ¿sabes? Mira, cuando yo tenía mi programa en Puerto Rico, yo era de los que hablaba malo y bebía en el show. Yo fui de los primeros, que nadie lo hacía. Te lo juro, nadie. Y a mí me enviaban carta cada rato con multa por eso, por tu beber en público sin tapar la bebida y por hablar malo después de cierto límite, pues te multan. Hubieron hasta personas que en el periódico, una señora en el periódico del Nuevo Día que escribió para que me sacaran de la televisión. Y eso es que yo no hablaba como se habla ahora. Yo lo que hablaba era un vocablo como los boricuas en la calle. Mira. Es la generación que también es la generación que estamos viviendo hoy en día, ¿sabes? Está fuerte, esta generación de ahora es fuerte. No es como para los 90, no es como para los 80, ¿me entiendes? Y si sigo diciendo, ¿me entiendes? Pero ahora es como que no hay mucha disciplina. Dale, a lo onda, dale, olvídate. Que tú lo que vas a proyectar, tú lo que quieres para el de like, share, comentarios y ya. Y ahora, la verdad, eso con el tiempo te... ¿Crees que se han perdido los valores? Un poquito. Okay. Un poquito. Mira, vamos a dejar estos que sigan con su tema, los locos estos por ahí. Yo los sigo tocando porque acuérdate que en la radio yo tengo que tocar de todo, pero debe haber un poquito más de control hacia los niños, que los padres, porque esto empieza en la casa, no los dejen escuchar esa clase de palabreo, porque está muy fuerte, se habla, eso es una porno en música, ya sé. Esa es mi opinión. Vamos con lo de nosotros, oye, Eliezer. ¿Qué carajo a ti te dio con mencionar a William Levy en esta canción?
Pues vuelvo y te digo, es como le he dicho a todo el mundo, cuando yo estaba en la high, en intermedia, sí, cuando estaba en intermedia en Puerto Rico, de verdad, ¿sabes? Los chamaquitos, nosotros decíamos, papi, yo tengo el flow, yo soy bonitillo, y sabes que William Levy es un bonitillo. O sea, y para el tiempo tenía a todo el mundo viendo novelas, que no tenía él, ¿me entiendes? Disculpa que te interrumpa. Cuando hagas el del feo, el de la bestia, me pones a mí. Entonces cuéntame. Entonces me inspiró en que lo que sabe eso, o sea, yo no sé. Yo digo que todo fue, en verdad, hablándote claro, todo fue un propósito de Dios. Y yo sé que Dios no se involucra en eso, pero yo creo que todo fue porque yo estaba hablando claro, yo estaba haciendo colaboraciones, estaba viajando, etcétera, etcétera. Caigo, ¿verdad? Me desaparezco. Para el 2020 sale la pandemia. Vuelvo yo de vuelta con un tema que no iba para, ¿sabes? No iba para mi mixtape, no iba. Ese tema iba borrado. Y fue que Terry, gringo, me dijo, mira, no, termínalo. Termina el tema, porque el tema ni iba a salir para ningún lado, ¿me entiendes? Y yo vine, ¿sabes? Monté eso porque como que, ¿sabes? Rimaba también, iba con el flow y decía, diante, esto va a quedar duro, porque mucha gente cuando, el que sabe desde para mi juventud, pues lo sabe. ¿Sabes? Para ese tiempo nosotros decíamos eso, papi, yo soy William Levy, que si el flow, ¿me entiendes? Lindín, que si esto, y lo saqué así, y mucha gente también se identificaron con lo que, ¿sabes? Antes no tenía ni por unas tenis, mucha gente, ¿sabes? Vinieron de ese mismo mundo, del bajo mundo, y saben cómo es eso. Saben cómo es, sabe, que tiene que sabe trabajar, sacrificarte, ¿me entiendes? Oye, y William, ¿ha contactado algo? ¿Te ha contactado? Bueno, te voy a hablar claro. Cuando yo saqué mi mixtape, mi EP, yo subí un en Instagram. Yo soy un preview normal, pan, y vengo y lo etiqueteo a él. Pero lo etiqueteé a él con, sabe, con respeto, para que él lo pueda, you know, para que lo pueda ver normal. Mis expectativas no eran que él lo fuera a comentar o nada, whatever. So, yo vengo y lo subo, cuando lo subo en Instagram, en mi post, me voy y me acuesto a dormir. Fui a dormir, eran como las 5. Ahora a las 8 me levanto. Cuando yo me estoy levantando, mi teléfono está ahí, pa, notificaciones, un montón de notificaciones. Y la gente llamando, mira, ve y chequea que William Levy comentó. Él compartió el tema. Y dicen, ¿verdad? Ah, chipa, ¿qué fue eso? Bueno, ahí se metieron toda mi gente de Brasil, que si allá hay gente de Europa, México, Cuba, todos lados. Y era como que, ¿sabes? Algo como que, wow. Y todavía hoy en día sigue trayendo más público de todos lados. Oye, qué bueno. ¿Ya tú le hiciste video a esa canción? Sí, ya se le hizo video y todo. Ya se le hizo video y todo. Ya estamos casi en lo... Ajá. Cuando vayas a hacer el remix, debes tratar de invitarlo a él. Para que sí, yo traté de invitarlo, pero ya él tenía compromiso, ¿sabes? Que él hace novela y también tenía un TV series, si no me equivoco. Y pues no tuvo de esto, pero yo llegué a hablar con él y todo, y hablé con su equipo de trabajo. También un día de esto nos vamos a encontrar. Y te felicito porque en verdad pues sigues trabajando y vienes bien. Mira, Eliezer, ¿dónde te pueden conseguir para booking y dónde te pueden escuchar en las redes sociales y todo eso? Bueno, me pueden encontrar para booking, pueden ir a elieserbooking@gmail.com y también si quieren escuchar todos mis temas, pueden ir para todas las plataformas digitales como Apple Music, Spotify, lo mismo, Eliezer, el Calvito Baby, Eliezer, el Calvito Baby en Spotify, Eliezer, el Calvito Baby en iHeartRadio y en todas las plataformas es lo mismo. Y en Instagram también es lo mismo, Eliezer, el Calvito Baby, en Facebook también. Y por aquí, por Zona Under TV Show también pueden escuchar. Por Zona Under TV Show, no se lo pueden perder, que esto va a romper bien duro, esta entrevista va a romper. Yo sé que sí. Eliezer 24/7 junto a otros cantantes, ¿no? Y los videitos que lo estamos subiendo por ahí ya, Zoom. Mira, Eliezer, me alegro que estés de vuelta, brother. Te deseo mucho éxito nuevamente. Gracias. Y dale en la madre, brother. Vamos a darle duro, ¿ok? No te quites. ¿Ok? Y esto vamos a darle espera, en verdad. Y esta ha sido otra entrevista más.
para Robert Zona Under. ¿Por dónde? Por Zona Under TV Show, la aplicación completamente gratis. Hello. Antes no tenía ni pa una tenis, ahora salgo bonito, Flow William Levy. Ustedes están molidos, siempre andan en la envy. Ustedes están molidos, yeah. Dímelo, Benny Black, que ellos dicen que están ganando. Háblenme de números, cuánto están facturando. Los veo por ahí, siempre están chareando.